educación social, por una educación de calidad con equidad. Esta es la gran movilización social, por una educación de calidad con equidad. Vamos al colegio, el que yo quiero estudiando. Porque queremos a niños y niñas, absolutamente a todos, ninguno, cero niños, por fuera de nuestras aulas escolares. Porque un pueblo que hace de la educación la prioridad de su política pública es un pueblo que se transforma. Siga la movilización. Thank you.
darles un cordial saludo a todos los aquí presentes, a la Secretaria de Educación Distrital, la doctora Ingrid Padilla, a los miembros del Gabinete Infantil, al doctor Julio Landete, asesor del Ministerio de Educación Nacional para el Programa de Transformación de la Calidad Todos Aprender, a la doctora Sandra Victorino, delegada del Ministerio de Educación para el Plan de Lectura y Escritura, al presidente del Consejo Distrital, doctor Ricardo Díaz Granados, a los señores concejales, a las diversas entidades que hoy nos acompañan, a Elisa, mi señora, por supuesto a los medios de comunicación y muy especialmente a cada una de las instituciones educativas aquí presentes, a cada uno de los rectores que nos acompañan, de los directivos docentes, de los señores docentes que se han movilizado ahora por la calidad. Y sobre todo a nuestros queridos y queridas estudiantes de los colegios amantes. Para ustedes, no solamente un afectuoso saludo, para ustedes nuestro corazón. Esta movilización que hoy empezamos y que empieza precisamente con una movilización es un proceso que arranca para que Santa Marta deje de estar en las evaluaciones colombianas como la ciudad capital de las antiguas e históricas capitales y territorios nacionales, entre 22 capitales medidas regularmente mediante las pruebas de Estado, mediante las pruebas SABER, quedamos tristemente en el último lugar. En el último lugar de esas 22 ciudades. En el último lugar, lo que supone menores niveles de oportunidad. Porque la calidad no es simplemente una aspiración, sino que se ve en algo concreto, en oportunidades para que los niños o los jóvenes de grado 10 y 11 puedan tener mayores accesos a universidades que exigen altos niveles de calidad, porque tienen exámenes de admisión o porque esas universidades piden pruebas SABER, pruebas de Estado, pruebas ICFES, con altas calificaciones. Significa mayores oportunidades de trabajo, porque quien está mejor formado tiene mejores competencias para desempeñarse en cualquier actividad productiva. Significa ganancias para la sociedad, porque quien está mejor formado, quien tiene mejores competencias, puede tener mejores ejercicios para la convivencia en sociedad. Por eso, esta convocatoria no solo se le hizo a las comunidades educativas, que son los actores principales y beneficiarios directos. También se convocó al sector privado, a la Cámara de Comercio y a las empresas, porque a ellos les debe interesar tener estudiantes bien calificados, bachilleres de alto desempeño, para que vayan a las empresas y se luzcan y produzcan y hagan grande esas empresas. Y a ellos, a los universitarios, a las universidades, les ha de interesar tener mejores estudiantes preparados, porque acceden a la universidad y no desertan, porque se desempeñan bien y luego hacen que sus desempeños,
cuando son medidas esas universidades, les den altos niveles de calificación, que significa reputación. De eso viven las universidades. Hay universidades que seguramente ustedes no conocen, pero han ido a nombrar permanentemente: Yale, Harvard, Cambridge, Princeton. Seguramente no las conocemos, pero simplemente es la reputación que nos ha llegado de ellos aquí, porque allí llegan los mejores y salen tan bien preparados que encuentran los mejores empleos. Por eso necesitamos que salgan bien preparados, porque los tenemos que preparar para la vida, para que en las universidades les abran las puertas, se los peleen, los vengan a buscar aquí. Eso queremos, que las universidades que andan buscando estudiantes de calidad, que andan dando becas para los mejores, tengan en Santa Marta el mayor semillero de Colombia. Por eso queremos que haya calidad. No es simplemente por una estadística. Es porque tenemos que darle oportunidades a nuestros jóvenes. Ahí está la clave. Yo estudié en un colegio público. Llegué a una universidad pública. Afortunadamente, en esas épocas de liderazgo estudiantil, también estudié. Y ese desempeño me significó acceder a una universidad pública con un examen exigente, la nacional. Si no hubiera sido por el sistema educativo público, yo no estaría seguramente aquí de alcalde. ¿Quién sabe qué habría sido de mí? Tuve la oportunidad en el sistema público de superarme. Fue la oportunidad que me dio la sociedad, el Estado, y se las quiero devolver a ustedes con oportunidades de calidad. Porque sé lo que es estudiar con dificultad. Porque sé lo que es estudiar con escasos recursos. Porque sé lo que es estudiar en colegios públicos, que le falta casi todo. Por eso la meta nuestra es darle lo que más podamos a nuestros colegios. Y la sociedad tiene que ser generosa con sus colegios, porque ahí están 95,000, o pueden estar, aspiramos que lleguen más, 120,000 estudiantes, que es la meta de cobertura máxima de una ciudad que tiene 462,000 habitantes. Miren cuánto esto nos representa. Toda una generación puede tener oportunidades si hay educación de calidad. Por ello, la convocatoria es a los directivos docentes, a los profesores, a ustedes, estudiantes queridos, pero también a sus padres, a los padres de familia, a las comunidades donde ustedes residen, al sector público, privado, al gobierno nacional, que agradecemos nos acompañe con su presencia. ¿Qué significa esta movilización en términos concretos? Significa cosas como la siguiente. Después de esto, de este día histórico, de esta movilización de miles aquí en nuestra querida histórica plaza de Bolívar, aquí parte este proceso de conquistar la excelencia, la calidad. Esperamos que todos se vayan sumando generosa y desprendidamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a suscribir un acuerdo por la calidad general, pero luego vamos a ir a cada colegio, un acuerdo que involucra al sector público y privado. Este acuerdo lo suscribe empresas que van a apoyar como Ecopetrol, o este acuerdo lo suscribe la Cámara de Comercio con su director, que representa al sector privado, o este acuerdo lo suscriben un representante de las asociaciones de colegios privados, que aunque la movilización los involucra, no reciben los recursos públicos, sino los colegios públicos. Este proceso también los convoca a ellos, porque ellos, entre otras, tienen mucho que aportarnos. Aspiramos a que los colegios privados de calidad de la ciudad, que hay varios y son de nuestro orgullo, ayuden y apadrinen, casi que tomen y adopten un colegio público para ayudar a transferirle su modelo de calidad a ese colegio público. Por ello, Dios van a firmar.
y también que firme el sindicato de profesores y el sindicato de empleados y la asociación de padres de familia y el presidente del consejo y el ministerio de educación y ojalá también los medios de comunicación. Es decir, que todos podamos firmar un acuerdo para proponernos convertir a Santa Marta en una ciudad con excelencia educativa, con calidad, para que se den esas oportunidades. Si tenemos jóvenes formados en calidad, con mayores niveles de convivencia ciudadana, va a ser una ciudad, sin duda alguna, con jóvenes que no van por el camino de la droga, que no van a ser presa fácil del reclutamiento de grupos delincuenciales, de bandas criminales, con jóvenes que no queman sus oportunidades por asumir responsabilidades a tan temprana edad como criar familia y tener hijos en el tiempo que no corresponde. Es decir, que con una educación que forma en calidad, forma en todo sentido, no es solamente en el buen desempeño en matemáticas, en ciencias, es en competencias ciudadanas también, es en derechos para ejercer con responsabilidad, pero con plenitud la libertad. Y queremos que los colegios sean centros de pensamiento donde la creatividad se estimule. Vamos a hacer muchas cosas apasionantes, realmente apasionantes. Primero, decía, este acuerdo general. Luego vamos a cada colegio y firmamos un acuerdo por la calidad. El colegio que no quiera, no suscribe el acuerdo. Pero el colegio que lo suscribe, va a tener nuestro acompañamiento. Y ese acompañamiento va a significar muchas cosas. Los mejores estudiantes, el mejor rector, profesor, tendrán premios. Vamos a crear el premio a los rectores, a los profesores y a los estudiantes, y en esta plaza haremos eventos para reconocer a esos rectores, a esos profesores y a esos estudiantes que se esmeran, para decirles: nos quitamos el sombrero, los respetamos, son motivos de orgullo para nosotros, y le daremos incentivos. Claro que sí. El programa incluye mejorar las infraestructuras de algunos colegios. Ojalá pudiéramos de todos. Queremos que sea de todos, pero por ahora vamos a meterle una inversión sustancial a varios colegios. El Rodrigo de Bastidas, el Instituto Magdalena, el Colegio de Cristo Rey. Y vamos a disponer, para ellos hay alrededor de 9.000 millones. Los recursos son escasos, desafortunadamente. La meta nuestra es ir tomando colegio por colegio y ir interviniéndolo. Pero mientras tanto, aquí hay también para este año otros 2.000 millones para hacer obras menores en los colegios que tienen urgencias en sus infraestructuras. Vamos a aplicar esos 2.000 millones siempre que también suscriban ese acuerdo por la calidad. Estamos invirtiendo 1.000 millones en alimentación escolar. Eso nos suma 7.000 y pico estudiantes. Vamos a invertir, óigase bien, 2.000 millones más. Con eso llegaremos a cerca de 22.000 a los que les vamos a dar desayuno o almuerzo. Le voy a decir esto, señores rectores, para que puedan salir a buscar a los niños y los lleven al colegio. Tienen disponible 2.000 millones de pesos para desayunos o almuerzos adicionales a los que ya se estaban dando, para que a esos niños que desertan por no comer, los puedan llevar al colegio y hacer que permanezcan dentro de sus instituciones. Hemos tomado del presupuesto distrital unos recursos para comprarles computadores. En sus colegios hay 2.800, muchos vetustos,
tecnológicamente ya revaluado. Bueno, les vamos a llevar a los colegios que suscriban el acuerdo por la calidad. Oigan bien, si tienen 2.800 en todos, este año les vamos a traer a Santa Marta con el Mintix y el distrito. Ellos ponen 50% y nosotros 50%. 3.400 nuevos computadores, pero solo para los que suscriban el acuerdo por la calidad. Van a tener salas nuevas, más de las que tienen. 3.400 significa que ustedes, de 22 niños, esperan o hacen cola para usar un computador, ahora van a tener un computador para cada 12. Eso llega a la media nacional inmediatamente. Ahí tienen también, entonces, tecnología, alimentación, mejoramiento de infraestructura. Por supuesto que esto es otras cosas. La movilización por la calidad incluye alfabetizar en Santa Marta y al término de nuestro gobierno, si Dios así lo quiere, esperamos que ya no quede ningún analfabeto. Con nuestros profesores y un ejército de voluntarios, de estudiantes de grado 11, tenemos que salir a alfabetizar a nuestros conciudadanos para que no hayan analfabetas y los metamos inmediatamente a estudiar. Pero esto también, ¿qué incluye? Bueno, esto incluye, además de la ampliación de cobertura, el programa Todos Aprender, del que ya hace alusión el profesor Alandete, y el reforzamiento para que capacitemos nuestros docentes en las necesidades formativas que requieren.